Bueno, definitivamente el vino de Panamá pasó por Colombia y todo fue exitoso. Ahora me encuentro acá en la urbe neoyorquina, en el Infinity. ¿Quién lo iba a pensar eso? Y pensar que si este barquito fuera y se acercara a Boca Chica y lo traemos lleno de desesperado de allá, hacemos un dinerito. Este no es un barquito de papel como aquel, ¿no? ¿Qué hay de nuevo, Sergio Vargas? No, mucho trabajo. Como el hombre del bacalao acuesta, yo ando con mi merengue acuesta. Yo me siento muy feliz porque veo una conexión muy especial entre tú y el público. No importa las edades. Hemos logrado cruzar algunas décadas. Ya yo voy camino a 35 años ininterrumpido de carrera. Cantando. Y parece que fue ayer, para que lo sepa. ¿Qué falta por hacer, Sergio Vargas? No dañar el legado. Dejar que mi credibilidad pública le sirva de sostén a mis hijos. Una vez que nos vayamos, porque hay que irse. Te vi feliz con tus dos hijas. Ah, muchacho. Solamente faltó una, que está en España. Sí, y la nieta, que no está aquí porque no califica todavía. En llave de Abraham Maciel. Sí, pero la Marola, que está en España, es consorte de tu Maciel. Así es. Un excelente cantante. Ya lo sabe, está cantando en Madrid. Pero veo como que se fue por lo clásico. Ella anda en otra onda. Yo espero un día a ver su papá, ¿verdad? Y a Perla Maciel. Perla Marola. Perla Marola, perdón. Allá en el Teatro Nacional en San Algún día vendrá de invitada mía. Me da mucha pena ver, Trifolio, como si fuera una maldad que se le hizo a la posibilidad que tenía el merengue de caminar década tras década entre nuestros hijos, nuestros nietos. Hay una, yo diría que fue un plan muy bien orquestado. El sonido del merengue se desintonizó con la nueva generación a partir de los años de la década 90, cuando la radio dominicana pasó de ser radio musical a radio interactiva. Fíjate que el dial está lleno de 6 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche, de mucha gente hablando, algunos hablando muchas cosas con sustancia. Sí, y otro hablando mierda. Ay, sí. Y sacaron la música, sacaron el merengue. Mira cómo Colombia cuida el vallenato y la cumbia. Mira cómo Argentina hoy cuida el tango. Como la radio puertorriqueña toca la plena y la bomba. Como Cuba cuida su salsa, su timba, su son. Y nosotros andamos arrastrando el merengue como si fuera un político que fracasó, que le amarran los dos pies de un motor y arrancan a correr con él por ahí. Sergio Vargas, fuera del arte popular, del canto popular, ¿qué es tu vida? ¿Qué otra cosa te preocupa fundamentalmente de la sociedad dominicana? El no empoderamiento, la irresponsabilidad de un país que casi la mitad no vota cuando se le convoca. Y casi la totalidad de lo que van a votar hay que pagarle. Un país así no sirve. Porque el que no vota no tiene derecho a reclamar. Y el que cobra por votar, ya cobró. Entonces vivimos en el medio de una crisis en el que, como decía el profesor Bosch, todo el que conoce del delito y se calla es culpable. Entonces, no nos podemos quedar mentiritas. Hay algunos compañeros del PLD que se incomodan conmigo. ¿Y contigo? Así mismo. Porque a principios de los 80, porque yo soy fundador del PLD, yo soy de una escuela que se formó en Villa Altagracia, en el primer círculo de estudio que se formó en Villa Altagracia. Y hay testimonio, ahí está el profesor Tassiano. No era un albenedizo, yo no. Ni un pacho pegado del último modelo, ¿no? Mi credibilidad pública se la debo a esa escuela que formó el profesor Lambó, formadora de líderes con valores. Y yo recuerdo tanta gente, materialmente hablando, pobrecita. Y hoy son portentados. Y además, no tienen cómo explicarle a la sociedad de dónde tanto, lo peor. De dónde tanto poder económico. Y le dicen compañero a uno. Cuando te dicen compañero y tú te quedas callado, tú entras en el expediente, según lo que decía el profesor Bosch, que todo el que conoce el delito y se calla es culpable. Uno se hace cómplice en cierto modo. Entonces la realidad política dominicana está acéfala.
porque siento una debilidad de liderazgo en arriba y abajo también. O sea, no hay líderes compitiendo en los altos, escenarios, ni entre los aspirantes tampoco. Me encanta oír a Sergio Vargas, ¿verdad? Con esa faceta política muy bien asumida. Pero yo puedo hablar así porque yo vivo de cómo de cantar y mis hijos comen de lo que yo canto. Pero es cierto que nos vamos como alcalde de Villa Altagracia. Yo no puedo ser alcalde, pregúntame por qué. ¿Pero por qué? Dímelo, porque Sergio Vargas. Voy a emular los siete meses del profesor Van Bosch en el 63. Pregúntame cómo. ¿Cómo? Pregúntamelo otra vez. ¿Pero cómo, Sergio Vargas? Porque yo voy a, si yo soy alcalde de Villa Altagracia, yo el día de la juramentación me quito la corbata, me pongo unos tenis y así con la fachada de tigre, de delincuente, pido una reunión con todos y cada uno de los hombres y mujeres que como plantas parásitas viven de los ayuntamientos. Y le digo a uno que es el que sabe, digo yo, dime qué es lo que se mueve aquí. Y él me va a decir, mira, hay que darle tanto a fulano, a Villa Altagracia llegan como 8 millones de pesos todos los meses. Pues yo, mira, ¿y qué vamos a hacer con estos 8 millones que deben servir para darle sustento a la higiene del pueblo, a las inversiones, aunque sean pequeñas, en la comunidad? ¿Y por qué no? Para enfrentar a los enfermos que están como en derrumbe. Sí. Esos cheles deben servir para algo. Pues yo voy a hacer así, le digo a un mafioso, que todo el mundo sabe quién es, pues yo, dime cómo es que hay que repartir esto. Okay. Y vamos a durar 7 meses repartiendo nuestro cuarto. Pero antes de repartir dinero en la alcaldía, porque él debe decirme. ¿Con quién es que nos vamos a ir? ¿Con quién? Él debe decirme, Trifolio, no, aquí no se hace eso. Entonces pues digo yo, bueno, pues como no se hace eso, vamos a administrar con decoro estos cheles que llegan para la comunidad. Ahora, si el tigre me dice, mire, a los regidores hay que darle tanto. A fulano, que le gastó tanto usted en la campaña, hay que darle tanto. Y yo voy a respetar eso, pero a los 7 meses, con una caja como la que llevó Félix Bautista a la Procuraduría, yo me voy a entregar a la policía. Pues yo, mire, este es el cuerpo del delito. Yo soy alcalde y soy un ladrón. Y ahí están todos los socios míos que deben ir presos también. Entonces yo no podré ser un alcalde en una sociedad donde todo el mundo quiere un chin del pastel. Ok, pero finalmente, ¿con quién nos vamos en el 20? ¿Con quién? Habrá que sacar un merengue, porque a mí me formó Juan Bosch. Me formó Juan Bosch a mí, para pelear contra el PRD y los reformistas. Ok. ¿Y a ti no fue así también? Sí, pero parece que ahora está con otro. Hoy en día, dentro del mismo PLD está el que quiere tu cabeza. ¿Sí o no? Y eso es muy peligroso. Pero dime sí o no. Así es. Porque yo fui diputado y tuve que enfrentarme, defendiendo mis convicciones, a una cartera dentro de mi mismo gobierno. Y me arrastraron como un perro en la calle. Lamentablemente. Nada más que yo salvé mi voz y hoy sigo con mi credibilidad pública y cantando de lo que, y comiendo de lo que yo canto. Finalmente, fuera ya, ¿qué viene en carpeta ahora, en lo inmediato, en el artista? Oh, estoy... El artista se robó, reunido, ¿para dónde va? Estoy reunido con Guillermo Cordero, porque vamos a hacer una remembranza que queremos llevar al teatro. O sea, que yo fui el primero de los merengueros que llegó a los teatros, de la mano de Cholo Brenes y de Guillermo Cordero. Vamos a ver qué hacemos. Me parece muy bien. Aparte de que mi disco nuevo se va a llamar Todo Incluido, como los paquetes de los hoteles en la costa. Eso luce interesante. Porque va a tener de un lado merengue y del otro lado mi bohemia. Pero usted también tiene que decir una cosa. ¿Algún problema? Vargas. Sí, yo tengo un problema. ¿Cuál? Usted tiene que decir que hay un compromiso de que vamos a hacer un programa especial. Desde Villa Altagracia. Sí, yo le voy a llevar el maíz a los gatos que tú tienes. A los gansos. Y no son gatos, los gatos comen maíz en tu casa. Los gatos no comen maíz. Ah, bueno. Los gatos se comen los gansos si no se descuida. Pero lo vamos a hacer el programa. Vamos a hacer un fogón de leña. Te voy a cocinar. ¿Cuántas gallinas tú te comes? No, la mitad. No, la otra mitad se la damos a Dubíges. Sí, se la lleva tu mujer si no viene. Y vamos a hacer un programa en mi casa. Ok. Para que tú veas cómo se... ¿Qué título tú piensas que debemos poner a ese programa? De lenguas. Dos delenguados fuera de control.
Me parece muy bien, Sergio. Gracias por estar con nosotros en Con Punto y Coma. Éxito siempre. Me alegra mucho esta sintonía que hay en tu público. No importa las edades. Mira, yo nunca subo al ciudadano al escenario. Nunca bajo el artista del escenario. Sí. Yo compito con los artistas de los escenarios y trato de que nos saquemos sangre. Tratando de quedar bien. Bien. Para un público que pagó. Pero cuando yo bajo el escenario, que yo llego a las calles, entonces compito con la gente a ver quién es mejor ciudadano. Así es. Y me ha funcionado. Bueno, muchísimas gracias a Sergio Vargas, un excelente artista dominicano, una figura estelar, ¿verdad? Un gran triunfador. Sin estrés. Así es, así es. Sin presunción. Seguimos con Punto y Coma. Porque República Dominicana está llena de gente mal puesta. Me parece que lo digo bien. Yo. Continuamos con Punto y Coma. Continuamos.